La Junta de Gobierno local ha aprobado el proyecto de remodelación de las vías ciclistas de la Avenida de la Bahía y de la Avenida de la Sanidad Pública. La actuación se enmarca en la operación para optimizar el transporte público y de la movilidad sostenible, que forma parte de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado EDUSI Cádiz, financiado al 80% con fondos FEDER. Según ha valorado Martín Vila, estas obras permitirán avanzar en la construcción de redes ciclistas en la ciudad, mejorando las ya existentes para su equiparación con los nuevos ramales. Con este proyecto avanzamos en la construcción de una vía ciclista en Cádiz en condiciones, que ya por sí está teniendo muy buenos resultados en tanto en cuanto que hemos incrementado notablemente el número de ciclistas en la ciudad. Pero sí es cierto que más allá de los carriles bici que hemos puesto en pie los últimos años, era necesario, como no, remodelar los ya existentes. Por eso, con este proyecto de EDUSI vamos a darle la dignidad que tienen todos los carriles bici de la ciudad a las vías ciclistas, como no, de la Avenida Sanidad Pública. Martín Vila ha explicado que las obras contemplan la retirada de las marquesinas de autobuses de la Avenida de la Sanidad Pública para ponerlas a pie de calzada y ganar así espacio en algunos puntos que son más estrechos e impiden la circulación de bicicletas y dificultan la convivencia con los peatones. En la Avenida de la Bahía, la actuación contempla la realización de pasos de peatones elevados para mejorar la accesibilidad de personas con movilidad reducida. Estos elementos contribuirán también a aminorar la velocidad del tráfico en la zona y mejorar así la seguridad vial. Estos trabajos cuentan con un presupuesto superior a 1,6 millones de euros y un plazo de ejecución de 9 meses. En otro orden de cosas, la Junta de Gobierno local ha aprobado la declaración desierta de la licitación del contrato de obras de reurbanización de la Plaza Candelaria, financiada con fondos Next Generation. El proyecto se modificará para adaptar los precios al incremento de costes y volver a salir a licitación.